Bueno, pues para mí mi guerrera era mi madre, que ella afrontó muchas adversidades y siempre salió adelante. El cáncer se la llevó, pero siempre luchó. Mi mamá. Ella quedó viuda a los 32 años, con 9 hijos. Ella siempre dio, luchó por nosotros, trabajó hasta pues, que fuimos creciendo, fuimos trabajando, nos fuimos casando. Para mí, ella es mi guerrera. Era mi papá, pero enfrentó mucha adversidad en los últimos años de su vida con enfermedades y aún así logró mantener su fuerza de voluntad para seguir aprovechando y cosechando sus pasiones, que una de ellas era disfrutar el fútbol. Saraí tuvo cáncer, ella murió, pero nunca la vimos triste. Siempre la vi feliz, nunca se quejó. Era una alumna mía de segundo año, ahorita tendría 22 años, tenía 8 años cuando muere, pero a todos nos dio un ejemplo de fuerza, de valor, de vida, que son cositas que se te quedan grabadas. Le tocó partir, pero nos dejó una enseñanza muy grande. Ay, no, pues la verdad, la persona más guerrera que yo he conocido y que yo creo que voy a conocer hasta ahorita ha sido mi papá. Porque siempre fue una persona, para mí siempre él va a ser una muestra, de ser una guerrera ahora.